la alegría. Pero qué música de mierda que escuchan esto. Poné mamarre. Tenés que poner en el bote de la alegría, no esa porquería. Mamarre. Todo loco acá. Viene la gente a mirar el atardecer, viene acá. Cuenta gente. Están todos locos en este país, están todos locos. Está loco. ¿Cómo están? Sé que estoy en falta, perdón que no salimos el domingo pasado. Pero bien, acá estamos para seguir. Estuve de viaje, estuve invitado por la gente de Didi Audio en Oklahoma, en Estados Unidos. Y tengo mucho material sobre eso para mostrarte. Y también voy a hablarte del Open Show y del SPL de Digital Design. Como siempre, mis amigos, estoy haciéndole un upgrade a la felicidad. Estoy un upgrade de contento. Muy contento por volver a estar con ustedes, por volver a estar otra vez con otro video para mostrarles y enseñarles cosas. Estoy contento porque me siguieron comentando, me comentan por todos lados y recibo sus señales de afecto y me pone muy, muy bien. Gracias a todos, amigos, por estar ahí. Gracias por estar ahí, gracias por esperar. Y vamos a seguir porque tengo muchos videos en mente para seguir haciendo y para seguir enseñándote y para seguir adelante en esto de la calidad de sonido. Que tengo que pasarte el aviso del SQ Fest, ya falta poco, ¿eh? Es el 12 y el 13 de octubre en Córdoba, en Río Tercero. La caravana del SQ en Argentina. Vamos todos a Río Tercero a hacer el SQ Fest y a hacer el curso. Y después, el otro fin de semana, viernes y sábado, lo hacemos en Buenos Aires, en Installer. El curso el viernes y el SQ Fest el sábado. No te quedes afuera. No va a ser multitudinario, va a ser para poca gente, pero va a ser exclusivo. Viene gente de otros países, ya está confirmada la presencia de gente de Perú, está confirmada la presencia de gente de Chile. Tengo comentarios de Uruguay y de Brasil, que también tenían ganas de venir. Va a ser algo especial. ¿Qué va a ser el curso? Va a ser de ajuste. A la mañana vamos a hablar de todo lo que hay que ajustar en un auto para calidad de sonido y a la tarde lo vamos a hacer en el auto. O sea, vamos a ir y vamos a mirar el auto y vamos a ajustar un auto comercialmente completo. O sea, lo que vos podrías hacer en el auto de un cliente si tu cliente quiere un sonido excelente de calidad de sonido. El curso se trata de eso y es el dinero mejor invertido. No te olvides que hasta 15 días antes del curso podés pagarlo con descuento. Después ya hay que pagar el precio total. Cualquier duda que tengas, comunícate con nosotros. Los datos están en la descripción. Ya hay bastante gente anotada y no va a ser multitudinario el SQ Fest. Va a ser para pocos autos, así que no te quedes afuera. Cuarta competencia del SQ Fest. La competencia de calidad de sonido de la Argentina. La forma de participar en el SQ Fest es compitiendo o siendo jurado acompañante. Ahí tenés la posibilidad de escuchar todos los autos. Si nunca viniste y nunca sabés cómo es, yo te recomiendo que te anotes y que participes de esa forma. Si querés venir a mirar, bárbaro. Va a estar mi auto que no entra en la competencia y ese auto sí se puede escuchar como auto de muestra. Pero la verdadera forma de participar no es como curioso, así tibio, que dice, ay, voy a mirar a ver de afuera. No, vení y participá de manera activa. Como jurado acompañante, si no querés poner tu auto en competencia, o como competidor. Como jurado acompañante, vos acompañás a un competidor y también tenés decisión en quién es el ganador. O sea, vos decís qué auto es el que más te gustó y ese valor entra en la votación. Así que vamos a ponerse las pilas, loco. Es algo muy grosso, es algo muy copado de hacer.
Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Estamos acá desde Nippon Car Audio en Salamanca, Lima, Perú. Próximamente nos veremos en el SQ Fest con el amigo Henry Velasco. Un saludo Gonzalo, va a ser un placer poder estar con ustedes en Buenos Aires en esta gran competencia y evento de calidad de sonido. Saludos. En Argentina hay competidores de calidad de sonido porque hay SQ Fest. Y bueno, ya te dije todo lo que tenía que decirte en el saludo y vamos con el video, vamos con lo de Digital Design y vamos a hablar del SPL y vamos a hablar del Open Show. Así que quédate hasta el final. Quiero contarte por qué Digital Design está en nuestro negocio. Cuando a mí particularmente, no voy a decir nosotros porque los chicos pueden tener otros gustos, a mí particularmente no me gusta el SPL. Pero tenemos que entender que el SPL es para un público joven, no es para un público ya de mi edad. O sea, hay gente que escucha otro tipo de música de la que yo escucho, que le gusta escuchar fuerte adentro del auto. O sea, que le gusta escuchar fuerte o adentro o afuera del auto. En realidad el car audio viene para que uno lo escuche adentro del auto. Pero para escuchar con música fuerte, nosotros necesitamos un subwoofer grande, potencia grande y gran bajo. ¿No es cierto? O sea, necesitamos mucho bass para hacer hair trick, para que se escuche de afuera. ¿Y cómo compensamos eso? Porque si nosotros queremos sonar bien, necesitamos la misma intensidad sonora en medios y agudos que en bajos, ¿no? Entonces, Digital Design está diseñando todo y pensando en todo para que el público adolescente no solamente escuche el bajo dentro del auto, sino que también tenga medios y agudos, ¿no? ¿Y cómo lo resolvió eso, ¿no? ¿Cómo lo resolvió? Y ahora te voy a mostrar. Y se sigue todavía trabajando en eso para que uno ponga en las puertas parlantes de alta sensibilidad, de 96 decibeles de sensibilidad y super tweeters para car audio, adaptados para car audio, ¿no? O sea, que uno pueda escuchar subwoofers a 140 dB y también medios agudos. Para eso existe este producto. El parlante no es demasiado profundo. El Twitter Bala es pequeño, se adapta en la puerta. Este es el Twitter Bala Super Twitter o Bullet Twitter, también lo llaman, ¿no? Esto viene con un capacitor para no dañarlo. Y este parlante no es un mid bass, es un medio con suspensión rígida.
Igualmente se está trabajando en mejorarle, en darle más aspecto de auto, pero la gente instala dos o tres por puerta, incluso si quieren escuchar de afuera del auto, abren las puertas y cuando cierran las puertas siguen teniendo escenario frontal. Esto no va atrás, no va atrás, esto va en las puertas. El lugar correcto es en las puertas. Entonces yo tengo derecho, izquierdo y puedo tener música en estéreo. La música de rap es un bajo continuo y fuerte y la voz de las personas y el agudo, ¿no? O sea, la voz y el agudo. Se hace un pequeño pozo en el mid-bass, no es perfecta la calidad de sonido, pero se está trabajando para tener un mid-bass potente también de 96 decibeles de sensibilidad para poder lograr 140 decibeles y acompañar a los sub, ¿no? 140 o más. Yo cuando hablo de números hablo de algo en general. Puede ser 140, 150, uno va a decir, ah, va a comentar, yo tengo 160 decibeles en mi auto y 140 no queda bien. Bueno, ya sabemos a dónde vamos. No nos pongamos en haters para discutir cualquier cosa, ¿no? Digital Sign también tiene SQ. O sea, muy buena relación calidad-precio. Como lo vimos en las pruebas anteriores del modelo anterior a este. Este es el modelo intermedio. Está el XS, que es un modelo más barato. Pero son modelos de SQ con tweeter de seda, con parlantes mid-bass, ¿no? Hasta 60 Hz, 50 Hz pueden bajar estos parlantes sin problema. Entonces, con Digital Sign podemos tener ambas cosas. Si queremos tener buenos productos que suenen fuerte, Digital Sign te lo da. Y si queremos tener buenos productos que suenen bien, Digital Sign también te los da. Pero volviendo al tema de los parlantes para que suenen fuerte, para público de 20 años que escucha rap, trap o su equivalente en Latinoamérica, el reggaetón o la cumbia, hay asociaciones de car audio que hacen competencias de sonido exterior donde están tratando de educar a la gente para que no usen todo en mono, que no usen las cajas turbo solamente en 70, 80 Hz para arriba, que escuchen todo el aspecto de la música, y eso va a mejorar el sonido y va a mejorar las instalaciones y va a mejorar todo. Nosotros no organizamos competencias de SPL o de Open Show, pero sí hay en Argentina competencias de SPL y de Open Show de la mano de competencias de sonido, y el año que viene seguramente vamos a tener varias categorías de USASI, ¿no? O sea, estamos progresando también en Argentina en cuanto a Open Show, a SPL y todo lo demás. Cuando la gente sepa que el parlante de medio y agudo va en la puerta, nosotros tenemos lo mejor, lo mejor. Pero volviendo al tema y para ser claros en esto, si yo tengo un subwoofer que suena muy fuerte, que hace temblar el techo, los vidrios, los espejos, todo, y en las puertas pongo un componente de SQ con sensibilidad 89, por ejemplo, que suena muy bien, ¿qué va a pasar? No se va a escuchar, no se va a escuchar. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, así se soluciona. Esto se escucha, por más que tengamos 140, 150 dB en sub, en bajos. Escuchamos medios y agudos también. Ya sabemos que si uno quiere sonar muy fuerte, hay que modificar, ¿no? Pero bueno, por ahí hay gente que quiere sonar muy fuerte sin modificar. Todo depende del presupuesto, ¿no? Y otra cosa de las competencias, el SPL, ¿no? De las competencias, se mide dentro del auto, ¿no? O sea, ya van a tener que mejorar y van a tener que cambiar. Porque aparte el SPL se mide solo en frecuencias bajas, ¿no?
no se mide el SPL en agudos. Y también influye la calidad de sonido, o sea, se evalúan ambas cosas. Y armándolo de esa forma, con los medios y agudos en las puertas, podemos tener SPL dentro del auto, podemos tener calidad de sonido abriendo las puertas y parándonos atrás. O sea, esa es la forma en la cual se arma un auto de Open Show que suene bien afuera y que suene fuerte el grave y que suene en estéreo. Y también hacen falta procesadores, que todavía acá el máximo proceso que se ha usado es el corte high pass del amplificador y después 10 RCA en Y para poner todo en mono en todo el sistema que estamos armando, ¿no? Un desastre. Pero bueno, hay que empezar a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, hay mucha comunicación, hay muchas formas como aprender hoy, ¿no? Didi Audio tiene un procesador especial para usar en Open Show. O sea, es fácil de usar, es fácil de manejar, es fácil para regular y alinear todo, corregir todos los tiempos, setear la fase, los cortes de frecuencia, 4 entradas, 10 salidas, se controla por Bluetooth desde una aplicación del celular, también se pasa la música desde el celular, o sea, todo lo que necesitas lo tiene. Todavía no se conoce y no se usa, pero yo creo que es el producto ideal y es barato también, anda bien y es barato. DSI-2 es el modelo, DSI-2, modelo de DSP, se puede usar perfectamente para calidad de sonido y para Open Show, o sea, es el mismo producto, ¿no? ¡Adelante! ¡La D, para adelante! Culo, teta, quiero la combi completa. Culo, teta. Qué porquería este auto, qué mal que suena. No tiene corneta. Yo le pondría una corneta de acá, ¿ves? Le cuelgo de acá la corneta y una caja con 2 twister bala de ahí atrás y 2 medios de 6 pulgadas. Y lo hago sonar con caja turbo, lo hago explotar. Los quiero mucho a todos, aunque no te guste el canal, aunque no te gusten los videos. No importa. A veces no respondo comentarios de gente que da like, porque no tengo tiempo, porque le pongo el corazoncito. Menos voy a responder comentarios hater. Directamente los borro y elimino el usuario del canal. Así que comentarios haters como qué música de mierda o esas cosas así, guárdatelos. Música no se puede poner en YouTube. No se puede poner música en YouTube. Entonces la música que hay es la única que se puede usar. No opino de la calidad de otras marcas, aprende y opina vos por tu cuenta. Installer no es un autorradio, es donde vive la calidad de sonido. La calidad de sonido la hacemos nosotros, lo vamos a seguir ante todo. Gracias YouTube por todo lo que nos das. Gracias por estar ahí, amigos. Así que hasta la próxima. Chiu.